Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les estaremos mostrando el tercer capítulo de esta serie, Un baño para la abuelita. Si estás pensando en poner un inodoro en tu casa o tal vez cambiar el que ya tienes, estás en el lugar correcto. Aquí te mostraremos cómo instalamos el inodoro. Seguro que te van a ayudar estas ideas que te mostraré. Sin más que decir, comenzamos. Antes de instalar el inodoro, te cuento que emparejamos el piso del baño. Este nivel de aquí lo marcamos para acá. Ya saben, con el nivel de manguera. Aquí te dejo una tarjeta para que puedas ver este video y puedas comprender cómo lo hicimos. Estas líneas que marcamos las unimos con el tiralínea. Y ese será el nivel del piso. Obviamente la regadera está a 1.5 centímetros más abajo. Si recuerdan, en el video donde se instalaron las tuberías, lo dejamos 1.5 centímetros abajo del nivel de piso. La preparación de la mezcla es en base a las instrucciones que el mismo cemento contiene. Por un bulto se utilizan 4 botes de arena y 6 de grava. Estas dos esquinas se han colocado rectas al nivel que se marcó. Y de aquí hacia la coladera tendrá un bajante para el agua. La idea era emparejar el piso para que la abuelita no se fuera a tropezar con ningún escalón. Como te dije en otro video, este baño es provisional. Si vas a hacer un baño permanente y si quieres que tu piso esté al nivel del piso que ya tienes, lo mejor será rascar para que cuando pongas el concreto quede al mismo nivel. Otra manera sería echar el concreto encima de esa banqueta que ya está y nivelar, pero quedaría un escalón. En este caso no se iba a hacer grandes cambios al espacio, por lo que se decidió solo emparejar el piso que ya estaba y así la abuelita pudiera caminar sin escalones, sin problema de tropezarse, directo a su cuarto. Dejamos que frague un poquito y por último le pasamos la escoba para dejar este acabado rayadito. Así evitamos que haya resbalones, por eso no dejamos el piso pulido. Otra cosita que estuvimos haciendo en este baño fue un escalón o base para el inodoro. La abuelita nos pidió que estuviera más alto de lo normal porque ya le es muy difícil agacharse. Nos ayudamos de unos tabiques para hacer la altura. Y en el centro se estuvo poniendo la misma mezcla de concreto que se utilizó para el piso. Dejamos que seque y al otro día se repelló para que se viera un poquito mejor. Y después de dejarlo secar, ahora sí viene lo más esperado, que es instalar el inodoro. ¡Ah! Pero si no te has suscrito, ¡suscríbete! Recuerda que aquí verás mejoras en el hogar fáciles y económicas. Y no te olvides darnos un like. Es totalmente gratis para ti, pero a nosotros nos ayudas un montón. Y ahora sí vamos a ver qué cosas vas a comprar para poder instalar tu inodoro. Brida de plástico, un juego de inodoro, silicón, baños y cocinas, manguera de metal para agua. La brida ya contiene todos los tornillos que necesitarás y también el juego de sanitario ya contaba con el juego completo de accesorios para el tanque. Para colocar la brida necesitamos cortar este tubo a ras de piso. Recuerden siempre leer el instructivo, ayuda muchísimo.
Si nunca has instalado un inodoro, no te preocupes, al leer el instructivo y ver este videito, podrás hacerlo sin problema. Nada más se dobla así. Ahorita, tía, ahorita. Es que le digo que comimos hace ratito. Okay. Este entra así. Ah, es el tornillo. Este es el tornillo de la taza. Así. Y este es el otro de aquí de la taza. Okay. Entonces aquí entran estos. ¿Este no, papá? 1, 2, 3, 4. ¿En esos es donde vas a perforar? Aquí voy a perforar. Entonces lo voy a marcar aquí. Lo voy a marcar aquí. Lo voy a marcar aquí. Y esto lo voy a marcar aquí. Así. Ahí van a entrar. Y ya van a sujetar a esta cosa. ¿Vale? Ya van a con esos platos. Ajá, ya vamos a ver qué se hizo ahí, pues. Que no se choca. Acomodamos la taza en el lugar deseado e hicimos una pequeña marca. También marcamos a dónde se va a perforar para poner los tornillos. Colocamos el silicón dentro de la marca que pusimos. Y colocamos el inodoro, cuidando que entren estos tornillos al mismo tiempo. Quitamos los sobrantes de la orilla. Cuando tienes loseta o azulejo, queda mucho más bonito y claro, es mucho más fácil de quitar. Si es necesario, puedes colocar un poquito más y retirarle el excedente. También puedes colocar un poco de aceite sobre tu dedo y pasar limpiando el silicón. Colocamos los tornillos y vamos a probar que no se salga el agua. ¡Todo perfecto! Ahora vamos a instalar el tanque. 2, 1. ¡Hola! Miren, aquí tenemos el instructivo. Miren. Con este vamos a instalar el tanque. We'll be right back.
Llenamos el tanque para saber que no hay ninguna fuga de agua. ¿Aquí se está saliendo? No, no se ve nada. Solamente hay una mesita. No. No, pero de aquí no sale nada. A ver allá a qué lado, a ver si se ve. ¿Y aquí adelantito? No, nada. Ni acá. Como ven, hasta aquí vamos perfectamente bien. Ahora vengan, vamos a instalar la tubería para que el agua llegue hasta aquí. Para eso utilizamos tubos CPVC que irán de aquí hasta aquí. Tomamos la medida para cortar el tubo. Previamente perforamos la pared para que pase el tubo. ¿Ese qué medida es este tubo? Es una media. CPVC. CPVC. ¿Y el otro azul? CPVC. ¿Igual de media? Uh-huh. ¿Y qué diferencia tiene con los colores? ¿Nada? Color, ¿no? Bueno, el azul se utiliza para la intemperie porque si le da el sol no forma alga. Ah, ya. Y esto es para interiores. No es necesario lijar un tubo nuevo, pero como este ya lo tenían desde hace mucho tiempo, para limpiar cualquier cosa, ya sea polvo, grasa, etcétera, cualquier cosa que evite que el pegamento haga bien su función, lo lijamos y lo limpiamos. Aquí colocaremos un codo de pulgada y media. Esta manguera de metal se compra por separado. No le incluye el juego de sanitario. Tenlo presente porque nosotros nos confiamos y tuvimos que regresar a comprarlo. Pegamos el conector CPVC de media pulgada con rosca externa. Mientras le damos tiempo a secar bien, por el lado de afuera pegamos un conector PVC de media pulgada de rosca interna y un conector de rosca externa. Donde está la llave que baja el agua, colocamos un conector de Y. Para colocar la manguera y la extenderemos hasta el baño. Enroscamos nuestra manguera de metal a la llave de paso y por último, como saben, este baño es para adulto mayor. Y vamos a conseguir una agarradera, pero donde preguntamos los precios estaban muy altos. Una opción muy económica fue hacer nuestra propia agarradera. Esas se las estuve dejando en un short, si no lo han visto, por aquí te dejo la tarjeta para que lo veas. ¿Está bien, ma? Un ladito para que cuando se quiera parar se agarra de lo más alto y se jale. Medimos cuál sería la posición correcta para la abuelita y la atornillamos. Y eso es todo por el momento. Hasta aquí termina nuestra serie Un baño para la abuelita. Ya los demás detalles se encargará la familia. Nuestra labor en este proyecto ha terminado. ¿Y qué te pareció este video? Déjanos tu comentario, déjanos un like. Seguro que te ha dejado muchas ideas para mejorar tu hogar. Nos encantó muchísimo compartirte este video. Si no has visto la serie completa, por aquí te dejo una tarjetita.
Este trabajo lo hicimos pues para la abuelita, ¿verdad? Es la mamá de mi suegro, pero les tengo una noticia. Pronto estaremos construyendo por primera vez para nosotros mismos, para nuestra casa. Y esos videos se los estaremos compartiendo. Así que si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas esos videos. Seguramente te van a ayudar muchísimo. Sin más por el momento, me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Te espero! ¡Adiós!